missatge que entendran serà un suport explícit i rotund a les urnes el 25 de novembre. Visca Catalunya! Sí, yo, mi despido simboliza todos los despidos que, gracias a las reformas laborales que se han firmado en los últimos 15 años en este país, pues permiten al empresario despedir a una persona con bajas médicas. Ahora hay una crisis y se trata de poner en primer plano el tema de la independencia. Se montan historias para un poco velar lo que realmente es un problema. El gobierno de Cataluña ahora mismo está machacando igualmente al pueblo, está machacando igualmente a los trabajadores, está machacando a los más débiles. Para mí es muy importante participar en estas elecciones, porque en estas elecciones vamos a votar si tenemos derecho a decidir el futuro de Cataluña. Voy a votar, significan que mi pueblo, Cataluña, puede ser en un futuro próximo, puede ser un nuevo estado de la Unión Europea, y esto me ilusiona muchísimo porque es sacarnos de encima esta porquería del Estado español que lo único que hace es jodernos por todas partes. Yo creo que estas elecciones van a marcar el rumbo histórico de Cataluña, por supuesto. Más va a ser el presidente más recordado de los últimos, creo que del último siglo. Si hace un tiempo me hubieran preguntado si quería la independencia, creo que hubiera dicho que no, ¿no? Intentar otras maneras antes de ir por este camino, pero viendo que no hay otra salida, claramente es sí a la independencia y a ver si mejoramos el tema económico. Lo único que hacen es que Cataluña es una vaca que come en Barcelona y la ordeñan en Madrid. Y esto no puede continuar así. Y encima desde allí se nos mira como los bichos raros y se nos trata fatal. Pues entonces, ¿por qué tenemos que seguir juntos? Ellos nos critican, nosotros no les queremos, nos hacemos independientes y punto. Cada vez hay más independentistas y más aún ahora que estamos en crisis. Y la gente ve más claro que España roba a Cataluña, y si fuéramos un partido consolidado que... Ya tenemos el sentimiento, tenemos la cultura y la tradición, solo nos falta la parte geográfica, que es la frontera, y que seríamos casi una potencia grande en la Unión Europea y en Europa. Los catalanes, yo por ejemplo, no me siento español. No tengo el sentimiento español, del toro, de las sevillanas, lo respeto, pero yo no me siento así. Aquí tenemos otra cultura, de las sardanas, pues de los castellers, del pan tomàquet. Realmente se está buscando un extremismo que lo que hace es que Cataluña sea anticatalana, porque la manera radical, las posiciones que están tomando hacen que la gente tenga una visión de los catalanes que es errónea. Los catalanes siempre han tenido la puerta abierta, siempre han tenido ganas de trabajar, siempre han luchado y han sido muy españoles. Soy español y catalán a la vez, ¿vale? Pero eso es propaganda, que arreglen el país, unidos todos. No estas separaciones y este federalismo y esas tonterías. Tengo miedo de esto, pero que si gana y se... presenta a Cataluña ya no es español, qué sé yo, me da miedo de todo esto. Me da lo mismo, o sea, no quisiera la independencia, porque a ver, España somos todos, pero claro, hay quien sí la quiere. Cuando vayas a Córdoba tienes que pasar por la aduana. Paso por la aduana. Yo me siento un poquito de catalana, bueno, pero ¿sabes dónde me siento? ¿Dónde como, hija? Yo me siento española, pero vivo en Cataluña y, pues claro, no tiene que mirar por lo que uno tiene aquí, ¿tú me entiendes? Todos los hijos están apuntados, como digo yo, todos son catalanes y... Es complejo y también es un sentimiento, es contradictorio, ¿no? Porque ves muchas cosas que directamente te afectan y que ves que están mal, por una parte, pero hay temas también de sentimientos que es complicado, es complicado. Sé que se vota, pero no sé el qué. Exactamente. Entonces no sé si es lo de la independencia o qué, o lo del Parlamento. Sí, sabía que había lesión, obviamente, pero bueno, estamos viajando, así que va a ser un poco difícil con eso todo.